Señoras y señores, ahora le vamos a dar clase de cómo se tocan las palmas de verdad. Y quiero que todo el mundo las toque con nosotros al compás, las toque al tiempo real y las toque de verdad. ¡Vamos! Palma con la mano, que palma con los pies. Palma del derecho, que palma del revés. Palma con la mano, que palma con los pies. Palma del derecho, que palma del revés. Palma por delante, que palma por detrás. Palma todo el mundo, que palmas al compás. Tócame las palmas, así me gusta a mí las palmas. Pero que tócame tú a mí las palmas, que no se paren estas palmas. Que mira si me gusta a mí las palmas, y que me toques tú las palmas. Que no voy a parar de dar las palmas, aunque me tenga que parar. Tócamela. Buenos días de sábado. Aquí estamos haciendo el vermú. Y como siempre, nuestros fieles seguidores como Ruth Domínguez Vera, Rosy Castejón Elvira, muchísimas personas que están aquí con nosotros haciendo el vermú. Como todos los sábados, estamos aquí. Yo con un vermú hoy que viene cargadito de cosas. Bueno, en fin, queridos amigos, ya sabéis que estamos los sábados aquí, Facebook Videntes, YouTube Videntes, y estamos aquí todos los sábados. Y este sábado, igual que hago todos los sábados un resumen o un homenaje
a los vídeos más graciosos que me habéis pasado durante la semana. Esta semana me gustaría rendir un pequeño homenaje a mi amigo Juan Ramón Artero Chicho de los Mojinos Escogidos. Escogidos, sí, porque fueron escogidos, pero es de los Mojinos Escogidos. Juan Ramón Artero, quería rendirle un homenaje y que vierais un vídeo de él con una canción que además creo que fue inédita en sus discos y ellos me la hicieron para la película del Equipo Ja. Vamos a rendirle ese homenaje. Siempre por los botellines y eso, ¿verdad? Nos vemos en Hard 3. Eso, la parte, la tercera parte, los Mojinos contra el Equipo Ja. Perdón. Disculpadme. Uy, me dio la flema. Que no, que dice Chicho, dice, nos vemos en Hard 3, pobrecito. Bueno, pues nada, se nos fue. Un gran músico, un gran artista. Y quería rendirle un pequeño homenaje pues, al comenzar el programa. Hay una cosa que me contaba Miguel Ángel de los Mojinos, Miguel Ángel de Sevilla, y es que dicen que de los discos que más han vendido fueron de los del disco de la Niña de la Salle. Y es porque hicieron con nosotros un programa un viernes noche que sonaba así y después vendieron 15.000 discos al día siguiente. Mira. Niña del colegio de la Salle, y nos gusta que las monjas nos lleven al valle. Cogemos florecillas, cogemos mariposas, porque somos delicadas como pétalo de rosa. ¡Ay! Bueno, pues ese fue uno de los grandes momentos y de tantos que tuve y compartimos con los Mojinos Escocios, especialmente con Juan Ramón Artero. Hoy tenemos un invitado muy, muy, muy especial. Yo os diría, ostras, me ha costado traerlo al Bermú. No, simplemente le ha querido venir al Bermú cuando ha dicho, chiquitón, cuando esté esto consolidado. Lo conocí hace muchos años, le vi hacer una parodia en Inocente, Inocente, y lo invité a hacer una parodia, y le invitamos, tanto mi compañero José Mota como yo, a hacer una parodia en un especial que se llama Perdiendo el Juicio, allá por el año, si no me equivoco, 91, 92. Y nos aparece de esta guisa. Del fiscal. Gracias, señoría. La acusación llama a declarar... Señor juez, mi señoría, lo confieso, yo soy culpable. Yo hice el agujero negro. Yo me llevé los 500.000 millones de su hija en dinero negro como una tabache. No puedo vivir con esta culpa. Aquí tienen el dinero. Yo no quiero saber nada de él. No quiero saber nada de él. ¿Este no es el juicio de contra la estafa del Banco Internacional Europeo? Perdón, ¿eh? Bueno, pues nada, queridos amigos, esta mañana está conmigo mi hermano Enrique Villén. Buenos días, Enrique. Buenos días, Juan. Encantado de estar aquí, tomando el aperitivo contigo.
Ya sabes ¿Qué que estás tomando? ¿Qué estás tomando? Yo tomo Bitter Class. Bitter Class. Vale, bien, cuando paguen. Cuando paguen lo diremos bien. Claro. Yo decía Bermúdez Aguirre, pero ya, en fin. Cuando paguen. Para mí es una hemorragia de placer que estés aquí, querido amigo, que nos conocemos hace muchos años. Un gran actor como tú que me ha enseñado no solamente a actuar, sino a caminar por la vida. Me has enseñado muchas cosas. Yo te llamo hermano porque, en fin, compartimos muchas cosas. Bueno, explícalo tú. Bueno, somos hermanos por muchas razones. Primero porque siempre has estado ahí, porque parte de mi carrera os la debo a vosotros, porque fue un lanzamiento el poder colaborar como secundario con vosotros durante muchos años y aprendí muchísimo de esa nueva forma, porque en realidad yo el tema de sketch los había hecho de toda la vida, pero no para televisión, no lo habíamos hecho siempre en teatro tal, pero era otra historia, y la verdad es que aquello fue una experiencia alucinante, y además con esa calidad de producción que teníais. Bueno, esa calidad de producción que evidentemente tú sabes que tenía Televisión Española. Exactamente. Pero vamos, esos impresionantes decorados en los que vivíamos esas fantasías, ¿no? Esos sketches de humor que los veía todo el mundo. O sea, es que teníais una audiencia brutal. Era una cosa... Hicimos muchos, además de que tú paralelamente ibas haciendo cine, mucho cine. Cine que yo recuerdo, pues soy un cinéfilo, Justino, en la sección de la tercera edad. Esa fue mi primera peli. Mira, ahí. Vamos a ver. Vamos. ¿Quién es María Quiroga? Bueno, el que quiera que vea la película, porque hay muchas películas. Yo nos hemos puesto a repasar mogollón de películas de las que tienes. La del robo más... La más contado. Uf, también tienes ahí un pedazo papelazo. La comunidad, los lunes al sol, en barrio, en mogollón de películas, ¿no? Importantes, interesantes. Pues que sepáis que la culpa, de alguna manera, la tienes tú. Y Pedro Barbero. Pedro Barbero por lo de Turo Negro, ¿no? Claro, por Turo Negro y porque él fue el que me descubrió en Inocente Inocente. Y vosotros me descubristeis para la televisión. Yo también te descubrí en Inocente Inocente, ¿verdad? Que quería pegar fuego a Pedro y Ponce. Sí, ahí te descubrí y dije, jolín, ostras, por lo menos quise tener un amigo que me... Enseñé. Hemos hecho muchísimas cosas juntos. O sea, quiero decir, cualquiera de los grandes proyectos que yo he intentado hacer, por ejemplo, Jame Mate. Qué experiencia, macho. Yo tirarme de momento al cine, que nadie apostaba por mí, pero mira qué escena más bonita que hicimos juntos. El caso es que nunca le he visto por aquí. No, yo siempre vengo. Del CSIC, de la CIA. Del FBI. Sí, eso, FBI. Fruta, videles y derivados. Lo sabía. Oiga. ¡Mi croissant! ¡Qué pesada la paya! Con esa cara que tiene la paya. De verdad, con esa gafa. Que parece usted el morro de un Pegaso. Me maté. ¿He entendido bien lo que ha dicho? Onda, el que puede hablar. Que parece un Twingo con el intermitente a la derecha. Un respeto para mi Twingo, ¿eh? Le está picando Es mi arma reglamentaria, ¿sabes? ¿Qué es? 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 Policía de servicio, sigue ese coche. ¿A qué siempre deseo que le digan esto? ¿Pero qué dice, bacalao? Que era un bacalao. Si es la cuarta vez que me lo dicen tortilla, hombre. ¡Que esto es Málaga! Así me gusta a mí, que haya colaboración, ciudad. ¡Me carpe, hombre! ¡Que estoy quemado de la playa! ¡Que yo! ¡Otra vez, hombre! ¡Esto es un chisme, hombre!
¡Adiós, Billy! ¡Adiós! ¡Mira tu cariñito, pegando tiro como lo pones! ¡Y yo, el parasoque! ¡Pero tú eres tonto, ¿no?! López, mis compañeros ya los tienen localizados. ¿Hay nivel o no hay nivel, Billy? ¡Ramiro! ¡Está guapa! Te he dicho que no toques los panes de los demás. ¡Una buena señora, calla el lomo! ¡La rey! ¡Agarra que ahora verá! ¡Alma! ¡Alma! ¿Qué quieres con los gusanos ahora? Señores, tranquilícense porque no pasa nada, ¿eh? Ya está todo controlado. Lo único que estamos intentando localizar una bomba atómica que está a punto de estallar. ¡Una bomba! Nos lo pasamos teta, Juan. Qué disparate de película. Que tiene ya, pues yo creo que 20 años ya, sí, sí. No me digas eso, que me deprimes. No, no, tiene 20 años, porque mi hijo ya tenía 8, ya tiene 28, entonces ya, claro. Pero oye, sigue estando entre las películas más vistas del cine español, ¿no? Porque es... No sé, porque está en televisión, tiene una audiencia increíble. Claro, entonces ahí tenemos esa película. Que yo siempre conté contigo y quiero contar contigo, porque ya sabes que tenemos pendientes hacer el corto de La Mirilla. La Mirilla. Ya explicaremos más adelante, ¿no? Pero tantas cosas, tanto compartir humor y cuando hay personas, por ejemplo, como tú, que genios del humor, que cuando nos juntamos... Yo sé, hay una serie de cosas que yo tengo preparadas hoy, que son cosas musicales, que tú decías, Lidia, pero yo no he cantado en mi vida. Sí, hicimos de Ketama y de los Beatles. Los Beatles, sí, señor. ¿Te acuerdas? Vamos a ver lo de Ketama y los Beatles. Venga, vamos a ver lo de Ketama. Tú que me dices, yo soy la tierra de mis raíces, y cómo es que lugar, pues mi memoria, que no, 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 que
Y alguna vez con tocado yo. Zarzuela, hemos hecho también zarzuela. Zarzuela, sí, sí, tengo algo guardado por ahí. Pero tengo un sketch que para mí es de los que a mí me. Vamos, el ay, ay. Sí, el personaje. Ay, ay, ay. Pupas. Que yo hago de una señora catalana. Sí. Mira, a ver. Lo que estás diciendo. Hay una persona que necesita de mi atención. Y yo también la necesito. ¿Qué hace? Yo qué sé lo que hace que... A dos velas. Hombre, por favor. Hombre. Hombre, que una es una mujer y todavía es joven. Hombre, por favor. Qué falta de clase y de estilo. Falta de clase. Qué falta de clase. Tú que sabrás lo que es la clase. Y me avergüenza hablar contigo. ¿Cómo me llamo si preciso? ¿No te das cuenta de que es trabajo y hay gente que lo necesita? No puedo evitarlo. No puedo evitarlo, no puedo evitarlo. No. ¿Sabes lo que te digo? Que mañana mismo pido el divorcio. No, si no tienes que ir tú a pedirlo. Voy a ir yo, porque estaba harto de ti. Todos los días con la misma cantinela. Que por qué no vienes, que qué haces con tus amigos, que qué haces por aquí, que qué haces por allá. Me tienes harto. Tus amigos, esos son los culpables. ¿Qué? Tus amigos, todo el día jugando al bus. Y si no es al bus, al golf. Y si no nos vamos de caza, pim, pim, pam, pam. Y tu mujer, ¿qué? Desatendida. Y luego de eres tan cínica. Eres cínica al rabiar. No hace falta que te vayas tú al abogado, porque me voy. Ya te lo digo muy claro, esta casa me la quedo yo. ¿Qué? Y la casa de la sierra. La casa es mía, mi mejor, que la pagué con mi dinero. Esto la pagué con mi dinero. Sale de la sierra. No. ¿Qué? No vas a recuperar absolutamente que nada. No, esta casa la pagarías tú. No. Pero ¿quién la ha limpiado siempre? Me da vergüenza hablar contigo. Ya me lo avisaron mis amigos. ¿Dónde vas con ese pejerto? ¿Dónde vas con este impotente? No, ¿dónde vas con ese pejerto? ¡Esté ahora! ¡Esté contigo! ¡No vales nada! ¡No me insultes! ¡No vales nada! ¡No me insultes! ¡No vales nada! ¡Que yo me conozco! ¡Yo también! ¡No me insultes! Y no haberme casado contigo. ¡Qué vergüenza! Ahora, no te preocupes que cuando esto termine, aquí cruz y después rayas. ¿Crees que es una vergüenza? Se acabó. ¿Y que ahora la humillen de esta manera? No te preocupes, cariño. Te voy a decir una cosa, Ángel Luis. Se terminó. ¿Cómo que se terminó, Ángel Luis? Ángel Luis, tan listo que eres. Tu paciente, el de los granitos en la cara, mientras tú y yo discutíamos, nos ha vaciado la mesa, la casa se ha llevado hasta la plata de mamá. Pues no creo que llegue muy lejos porque tengo su hígado en el bolsillo. Oh. Ay, ay. Bueno, tengo aquí un amigo que se llama Jorge Camba, que no sé si conoces. Jorgito, buenos días. ¿Qué pasa? Es mi compadre, otro hermano más y mi socio, lo tiene todo. Esperaba en la puerta de la casa para ir acumulando las joyas y esas cosas que tenías. Sí, sí. En el caso de Juan, un vermús y yo le trato un bitter class. Vaya, por salud. Bitter class, esos vinos que nos tenías acostumbrados, Jorge, esos vinazos que nos tomábamos en casa. Y yo tengo que contar la anécdota de la barbacoa que se me ocurre comprar en Macro. Y digo, bueno, voy a empezar a montarla. Y aunque penséis o que piense el personal o las personas que nos vean que yo no soy disciplinado, yo llego allí, yo ya lo tenía todo preparado y dice Villan, coño, empieza a tirar tornillos encima de la mesa. Jorge Camba, que es más apañado con un jarrillo latas. Hicimos la barbacoa a las 6 de la tarde. La barbacoa sigue sin montar, pero bueno, la hicimos. Esa es la anécdota. La barbacoa la montó. Vamos, nuestro amigo Jorge se tiró ahí montando, pero hasta que no la montó casi. Bueno, la montó porque ya tenía utilidad, vamos, ya se podía. Pero vamos a ver, Enriquito, si llegaste y dijiste, venga, voy a tirar los tornillos, venga, chiquito, venga,
Jorge, que es más disciplinado, es más de producción, dice, no, hombre, habrá que coger el número de tal, de tal. Bueno, la montamos, pero bueno, esa es una anécdota auténtica, de casa, de casa. Di, Jorge, no, di la realidad, lo que pasó, dilo, cuéntalo, cuéntalo. No, lo que pasó es que Juan era incapaz de montar la barbacoa, no había instrucciones. Y yo, en mi historia, yo dentro de mi historia, MacGyver fue a mi academia. Entonces la monté, costó un poco, es cierto, pero incluso yo la terminé de montarla mientras vosotros ya estabais comiendo, o sea, yo hasta que no quedó montada, no paré, pero quedó montada. Alguna pieza faltaría, no lo dudo, pero bueno, pero era utilizable. Eran piezas de más que había, eran piezas de sí. más. De esas barbacoas que te compras que tienen tornillos, muchos tornillos, y dices, esto para qué sirve pasar. Y bueno, en fin. Al final, si bien es cierto, como tú dices, Jorge, comimos algo de la barbacoa, sí, comimos. Que nada, que me alegro mucho de verte aquí y de compartir con nosotros. Que para mí, yo quería darle la sorpresa a Enriquito que estuvieras por aquí. Pero además, hace mucho tiempo que no le veo. Sí, fíjate cómo está. De hecho, un chiquillo. Exactamente, exactamente. Fíjate, con 80 años que tiene, mira cómo está. A ver si llegamos a los 80 como él. 80 no, pero yo caso. 80 no, en todo caso, todo es gracias a mi departamento de maquillaje y peluquería, que claro. Me acompaña en todos sitios. Bueno, ¿cómo le llamas, cómo le llamas a tu departamento ese? ¿Cómo le llamas? Bueno, tiene un nombre. Esto no. O sea, que tienes el mismo departamento que el señor Pedro Sánchez. O sea, usted le maquillan todos los días, como a mí, que viene a maquillarme a Moncloa. Entonces le maquillan, le preparan y le ponen cara de bueno. Sí, sí, sí. Uy, se me ha dejado barba, además, que está muy guapo con la barba. Está muy estudiantil. Está como si estuviera ahora mismo en la universidad, igual. Exacto. Bueno, de todas maneras, Fernando Simón diría, hay que cuidarse. La puta almendra, macho. La puta almendra. La puta almendra, sí, dice. Decía la puta almendra. Pobrecito mío, de verdad. Con lo bien que bucea. Se podía quedar buceando. Tiene por ahí un gag que hicimos tú y yo de buceadores, el Alex, que él, como buceábamos, o sea, quiere decir que el bucear, o sea, este es el esqué de la lengua, ¿no? Sí, el de cómo hablar correctamente. Exactamente. A ver, ponlo, Alex. Señoras y señores, bienvenidos a cursos de castellano de nuestra España más profunda. Hoy aprenderemos de nuestro español más rural una nueva palabra. ¿Cómo se dice? Hola Francisco, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu mujer y los niños? Me alegro de verte. ¿Y tú? ¿Cómo se dice? Menuda novia guapa tienes, ladrón. ¿Veis? 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 ¿Cómo se dice? No se cuele usted que he llegado yo el primero a la panadería. ¿Cómo se dice? Lléneme usted el depósito de gasolina, por favor. ¡Chasti! Cursos de español de nuestra España más profunda. Oiga, perdone, caballero. ¿A qué hora tengo aquí el boquete? ¡Ay, ay, 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 hace unos años. Ya me lo pasaba bomba, ¿qué quieres que te diga? Ay, yo también me lo pasaba bomba. Yo, mira, hablando ayer con Jorge, que yo no sabía que aparecía en la película Desde que amanece a Prese. Sí. Y alguna más. Mira por dónde sale aquí el Jorgito. Con Chiqui Cojonero. Se lo digo a mi mujer, digo, mira por dónde sale el Jorgito. Qué cosas, macho. Qué elegancia, ¿no? Nos han pasado. Se ha quedado parado, esto. Se ha quedado parado. ¿Eh?
Se ha quedado parado. ¿El qué? Se ha quedado congelada la imagen. Bueno, es los piselacos. Piselacos de las narices. Bueno, a ver, está Jorge. Yo quería hablar, bueno, hemos hablado un poquito del cine, de las cosas que has hecho con Cruz y Raya. Hemos hablado de algunas. A mí me encanta en el equipo JA lo que hiciste con nuestro amigo Luis Lázaro. Con don Luis Lázaro, qué grande. Don Luis Lázaro, mira, vamos a verlo. A incógnito no nos gana nada. No, no sé. Ahí le he leído. Que el balón tuviera esta dirección. No suena. Insiste. Que no suena. Persiste. Yo te digo una cosa, me acuerdo de aquella noche perfectamente, que hacía un frío que te pelas, sí. Y qué agua más calentita había en esa piscina, que no había ninguna gana de salir. Claro, así no sabíais, tío. Estaba aquello calentito. Lo malo fue salir de la bañera. Hostia, qué frío. Sí, aquello fue terrible. Qué bien lo pasamos. O sea, pasamos muy bien. Este oficio, tronco, tiene algo... algo maravilloso que es poder hacer... Que nos tira, que nos lleva, que nos mueve, que nos hace que hagamos... Bueno, en fin, yo, por ejemplo, señor Camba, ¿sabes lo último que he hecho? ¿Qué has hecho? Un papelito en la serie de La Veneno. ¿Ah, cosa sí? Sí. Y hago de productor. ¿Anda mía? Sí. Sabía, la verdad. Dile que es lo que estamos preparando ahora, que estamos preparando una película, ¿no? Estamos ahí, estamos con ello. Ahí peleando una película. Salgo yo, no me deis envidia. Ahora mismo no sabemos ni quién sale todavía, porque la cosa está en el horno. Está en el horno. Vamos a ver si el horno quiere dorar. A ver si cocina, ¿no? Ahí sí cocina, exactamente. Lo que sí le voy a decir a mi amigo Jorge Camba, oye, ¿este hombre con qué diablo tiene el pacto? Bueno, esto es un secreto, la verdad, sí. No tengo pacto con el diablo, pero es un secreto que tengo, un secreto milenario, pero no puedo revelarlo, evidentemente. Claro, vale, bien. Vale, bien. Solo pero, oye, enhorabuena. Sí. Solo tengo 65 años. Enhorabuena, claro que sí. No aparentas eso, como decía, no aparentas. No lo aparentas. 65, bien, yo tampoco los tengo, o sea, quiero decir, yo no tengo 65. Eres un niño, Juan. No, yo tengo aquí una libreta, no, era para contar un chiste aquí al amigo. Estos, no sé, a ver si le puedo sorprender a Jorge Gamba. A ver. A ver, ¿sabes el del golf? ¿Sabes el del golf? ¿El del golf? No. Jorge, ¿sabes el del golf? No lo sé. Un gitanico que se va a jugar al golf y delante de él iba una palla, aparentemente muy lustrosa. Y el gitanico dice: perdone usted, señora, ¿en qué agujero estamos? Y ella dice: mire usted, en el golf no se habla por agujeros, se habla por hoyos. Entonces está usted en el hoyo 7 y yo en el hoyo 8, con lo cual voy un hoyo por delante de usted. Ay, pues muchas gracias, hermano, se lo agradezco. Al cabo del rato, digo, perdone usted, señora, ¿en qué hoyo voy ahora? Y dice, mire usted,
usted va ahora en el hoyo 15 y yo en el 16. Y voy un hoyo por delante de usted. Total, que acaban la partida de golf y ya el gitanico pues se encuentra con la señora en el bar. Dice, mire usted lo que me ha enseñado usted a mí del golf, señora, me lo ha enseñado usted mucho. De verdad, dice, oiga, ¿usted a qué se dedica? Dice ella. Pues mire usted, yo me dedico, soy directora comercial de Tampax España. Y de gitano. No me mate. Que yo me dedico a vender papel higiénico. O sea que hasta en el trabajo va usted un hoyo por delante, hija. Bueno, en fin, una chorrada de chiste. Pero en fin, ya está. Ya está. Bueno, ahí está bien. Iván, tiene su lógica. Sí, tiene su lógica. A ver, podríamos haber puesto muchas pelis de estas que has hecho tú, muchas cosas de las que has hecho, querido Enrique. Pero yo creo que lo que más mola es que charlemos, ¿no?, entre nosotros. ¿Claro? A ver, dime una alguna de las pelis que tú te apetecería que hiciéramos un homenaje. No sé, es que yo no sabría qué decirte. No sé, estoy enamorado de muchas, ¿no? No sé, de Ninette, por ejemplo, pero no sé si tendrás algo de Ninette. O no sé, a lo mejor. El robo más grande jamás contado, que es una película. Del robo más grande jamás contado, creo que tiene por ahí. Alex. Sí, por ahí tiene Alex algo. Y monté ahí un pollo en un aeropuerto increíble, ¿no? El aeropuerto. Venga, ponlo, Alex. Fuera. Amigos, se me llevan solo porque me he atrevido a reclamar. Y yo solamente exijo volar a mi hora. Solo eso. Y yo digo, ¡basta! ¿Acaso no hemos pagado nuestros billetes? Si nos tratan con violencia, ¡contestemos con violencia! ¡Destrocemos este puto aeropuerto! Esto me lo voy a llevar por mis huevos. ¿Algún problema? Se lo pongo en la bolsa. Esta escena duró, creo que fueron 3 días, en el aeropuerto de Palma, y era impresionante ver esas 500 figurantes destrozando el aeropuerto, pero con una ansia viva que no te puedes ni imaginar. Ya. Esa de las escenas que yo creo que no quieren poner ya en estos tiempos de hoy. No lo quieren poner. Es que tú fíjate, si nos tratan con violencia, contestemos con violencia. Destrocemos este puto aeropuerto. Pero es que la escena es mítica, ¿eh? Totalmente mítica. Se le va de la mano al final. Yo rescato escenas tuyas. Que hemos visto antes la parodia que hiciste con nosotros, aquello de entrar con los millones y en el juicio. Haciendo el juicio. Me gusta lo de la comunidad, tío, cuando te parten por la mitad. Me encanta. Eso fue emocionante. Estuve durante toda una mañana, o sea, estuve todo un día colgado de un arnés de un tercer piso. Uh-huh. Y era tan engorroso el tema que a la hora de cortar para comer yo comí en el suelo. Les dije, lo cuentas. Vamos a verlo, venga. ¡Adiós! ¡Sáqueme de aquí! ¡Ay! ¡Déjalo! ¡Se lo juro que la mato! ¡Ay, Dios mío! ¡Mucho hija de puta! ¡Si pongo esto es culpa suya, la barona! ¿Y tú se hubiera metido donde no le llaman? ¡Mamá! ¿Qué coño hace aquí? ¡Vete a tu cuarto, joder! ¡Me está plantando, Dios mío! ¡Me está plantando! ¡Ya no lo hagas! Voy a decirle que está todo bien. Eso, vamos, eso es brutal, ¿eh? O sea, quiero decir que eso es. Bueno, yo tengo una anécdota, si quieres que te la cuente, es muy graciosa. Es una anécdota que ya te digo, estuve todo un día ahí pillado, o sea, como 11 horas.
Y claro, había un momento que yo veía solamente los pies de las personas, ¿no? Sobre todo de Alex, ¿no? Caminando de un lado a otro, mientras que colocaban cámara. Y entonces se me ocurrió decirle a Alex, oye, Alex, cuando a un actor que está en esta situación le pica un huevo, ¿quién se lo rasca? ¿Producción o dirección? Y entonces llegó mi querida Carmen Maura, que es una crack, y dijo, no, no, querido. Si te rasco, si te pico un huevo, te lo rasco yo. Y la verdad es que sí me voy a acordar de esa anécdota porque, bueno, trabajar con Carmen es... Bueno, bueno, y Terele supongo que también, o sea, quiero decir... Bueno, Terele es ya... Bueno, Terele... Yo he recibido unas hostias de Terele. Hostias en el sentido, en escena, vamos. Porque las daba dobladas, ¿eh? O sea, tenía una mano que cuando te arreaba... Te arreaba como el método Stanislavski, pero puro. O sea, no tenías pero que... Bueno, fingir. De eso sabía también, recuerdo yo, de Sancho Gracia, que me han contado. Sanchito. Te calzaba unas hostias, pero vamos... Sanchito, yo me acuerdo en los managers, que ya él había sido operado del pulmón, y tal, que se emperró en hacer la acción, la escena de acción, ¿no? De perseguir la furgoneta y subirse encima del capó con la velocidad que iba aquella furgoneta, y decía, no, no, joder, lo hago yo, ni doble ni nada, lo hago yo. Y lo de Sanchito es mucho. Sancho era, además era un compañero para llevártelo a casa. Un hombre con carácter. Sí. Un gran... A ver, ahora yo quería decir una cosa, vamos a ver, querido Enrique. Tú y yo somos actores, somos más bravos. Nuestro querido Jorge Camba, productor, nos ha tenido que aguantar muchísimas veces a todos, ¿o no? Sí. ¿Eh? Un placer siempre. A ver, le estaba diciendo a Enrique que Dios, Jorge Camba nos ha tenido que aguantar a nosotros, a todos. Y contestas tú. Sí, un placer siempre. Aguantaros, digo, aguantaros. Claro. No sé, pero cuidado, porque Jorge es multifuncional, ¿eh? O sea, Jorge te hace de todo. O sea, te monta te monta una película o te monta creo que fue el aparato aquel, la barbacoa, o te monta, y es actor también, que hace sus pinitos como actor. Ah, que yo lo otro día lo descubrí como actor, claro. Sí, Jorge lo ha trabajado en todo. Jorge lo ha hecho todo. Te canto una jota también, ¿eh? ¿De qué? ¿Perdona? Que te canto una jota también. Hombre, bueno, la jota puerca de esas que haces tú, claro. Aragonesas, ¿eh? Claro. O sea que cuidado. Pues canta una jota. Sí, esas jotas aragonesas. Pero no es una jota de esa guavilla. No me jodas en el suelo, que me como si fuera una perra. Que con ese par de huevos me llenas el chocho tierra. A las 6 de la mañana, cuando aparece el lucero, hay más pichas en los culos que estrellas en el cielo. Bueno, en fin, son esas... Que nos cante la que ganó el premio, que la que ganó el premio es buenísima, la que ganó el premio de Jotas Aragonesas, por favor, Jorge... Se ha quedado pendiente de grabar entre nosotros. No sé cómo andarás de voz, pero si puedes... Jorge, llevo casi 2 años y medio sin fumar y sí. Tengo una beguarra. ¡No me jodas en el suelo! Bueno, en fin. A ver, Jorge, cántanos la que ganó el premio. Venga, coño. No, yo la voy a recitar, la jota, bueno, recítala, en su venga. Orden. Decía, y verás cómo te duele. Métete en el del ojo y verás cómo te duele. Métetelo en el del culo y verás cómo te duele. Pero tenía otras mucho más construidas, más románticas, como aquella de No te vas a arrepentir, pero bueno, ganó esta. ¿Y cómo es la de que no te vas a arrepentir? Hombre. Pues decía, no te vas a arrepentir. Si me enseñas el potorro, no te vas a arrepentir. Y en bajándote las bragas, yo te como el clitoris. Esta era la jota. Como veis, de alto contenido romántico.
Ay, perdona. Ay, qué bueno. Totalmente romántico. Ay, qué bueno. No llores, Juan, no llores. No, no. Oye, te voy a cantar yo una. Vas a cantarla. No, no sé qué potorros es el COVID. No sé qué potorros es el COVID. Que afortunadamente solamente te afecta cuando te entra por la nariz. Bueno. Me acabo de inventar. Pero tío, macho, madre mía. Estamos aquí todos descastados. Estamos un poquito con todo Enrique este... Enrique fumando. Estoy aquí pegando... Enrique sigue fumando. Pegando aquí un poquito al tema. Oye, dejad ya de dar por culo con el tabaco. ¿Tú fumas también? Jorgito Gamba. Pues aquí el amigo Juan Muñoz, acuérdate que os lo dijo. Sí. Dos años sin fumar. Eso es un éxito. Enhorabuena. Mira esta tos. No, pero yo sigo imitando. Yo sigo haciendo de José Isbert. No me hace falta esa tos, tío. Ay, esa tos mañanera. Pero me sale un Paco Rabal o un Fernando Ferrán Gómez de Cajo. Bueno, ¿y qué más cosas? A ver. Estamos en el vermú y vamos a poner más vídeos. Oye, déjame un momento, porque quiero saludar a mi amiga Olga. Que nos está viendo, pero que es aquella, no sé por qué me ha dicho hoy que está con Gaby N. Está en YouTube, Gaby N. Cuidado, es una crack. Mi hermanito y compadre Alex, déjate ver, Alex, por favor. Sí. Él es mi realizador. Director. Hola, Alex. Hola. Este es el crack. Este es el que monta todo el chiringuito, ¿eh? El que monta todo el chiringuito. Yo nada más que hago que cagar. Ah, tú lo único que haces es mandar. Venga, que mandar. Hazme esto, hazme lo otro. Házmelo allí. Venga, dámelo. Lo quiero así, lo quiero asado. Mándame al bar, cabrón. No, es el director. ¿Sabes? Teníamos otro invitado que te quería saludar. A ver, ¿quién? Alex y se acuerda. Sí, de acuerdo. A ver, vamos a ver. Después de todas esas cosas que hemos visto... Reorganicemos. Reorganicemos. Cosas tuyas, de televisión, de tal. Bueno, conmigo has hecho, vamos... He hecho todo. Cine. De tú. Tenemos que hacer la mirilla. La mirilla, tenemos que hacer ese corto de la mirilla. A ver si nos apoya nuestro querido amigo... Jorge Gamba. Por supuesto. Se lo dije a Bernase, si me dice Bernase. Oye, tío, tal, en fin. Vale. Hay un tipo, tú bien sabes que es, forma parte de la familia, que es un tipo que nos quiere, que lleva mucho tiempo al lado nuestro, y se llama Javier Padilla. ¡Hombre! La gran Padilla, tío. Y Javier Padilla es un tipo que, bueno, en fin, nos quiere. Forma parte de la... Mira, por ejemplo, Alex te podía enseñar fotos de casa. Las fotos de casa de los cumpleaños, joder. Sí, a ver. Sí es cierto, querido Jorge, que tú has estado en muchas, pero coño, antiguas. Boh. Mira qué foto, Javier. Enriquito. Sí, no, ya la estoy viendo. Además, ya recuerdo yo esto. Esa mesa de billar que tú tenías, ¿te acuerdas? Abajo. Está la Yola, ahí abajo, al lado de la mujer de Padilla. Yo, bueno, le presento a Paquita, la hija. Yo creo que el grandullón es Tony Antonio, tío. Antonio es el de la derecha, sí, está un poquito gorda. Sí, ya, como siempre, pero detrás de él está Javier Padilla. Javi.
A ver, pon otra foto de esas, tío, de las que tengas, Alex, para que veamos, o sea, un poquito de esas historias nuestras. Y además, ah, bueno, esto ya es... Eso es, que... eso es la verbena. Eso es la verbena de la paloma que hicimos ahí en los estudios Buñuel, creo. Falta que yo mande fotos, querido Jorge, de los últimos vermús y tal. A ver, ponme, ¿has visto una foto por ahí muy bonita donde he visto a mi hermano Enrique con su mamá Rosario? Por favor, sí. Quiero verla. ¿Sabes qué salió? Ahí está. Miyola, Rosario. Esto es cuando la saqué de la residencia en plena furia. Porque aquello se estaba poniendo muy negro y estuvo 100 días con nosotros, pobrecita mía. Y ahora, bueno, pues no la veo más que una vez a la semana. Pero tiene otra por ahí, Alex, donde estáis y la mascarilla. ¿Tú sabes que salió alguna en el Navidad. Telediario? ¿Sabes que salió en el telediario mi madre? Porque dio un consejo, la grabé, lo subí a Twitter y los telediarios la sacaron, macho. ¿Sí? Sí, es una cosa. Doña Rosario. Esta me encanta, verás, esta. Este es creo que es el día de la verbena de la paloma. Esa es para que tú tengas una foto bonita en casa, que te la regalará tu hermano Juan Muñoz. Muy Alex, bien. Apártamela esta foto. Se me la tienes que pasar, sí. Rosarito, 88 años ha cumplido el miércoles pasado. 88 tacos, ahí con dos bemoles, porque es una campeona. Después de haber sufrido un infarto cerebral hace 15 años, está aguantando ahí lo indecible. ¿Qué? Padilla está durmiendo. Quiero decir que estamos hablando de cosas tan bonitas. Esa foto de Enrique con su mamá. Mira, Enrique detective. Sí, señor. Algunas fotos. Este fetiche. Yo tengo un montón de fetiches aquí en el despacho, de cosas, de películas, de dónde he estado y tal, que me quedo siempre con algo del personaje. Esta pertenece a la película, a la segunda película que hizo Miguel Bardem, que se llama La mujer más fea del mundo. Ajá. Y que ahí estábamos. Y la hiciste con Javi, que decía Javi. Javi. Ha empezado a hacer cine serio. Sí, señor. Javi, don Javier Gil Valle. Uh-huh. Eminente sociólogo y estupendo actor. Sí, claro que sí. A ver, espérate un momento que se me están yendo los cobertores. Un momentito, voy a enchufar aquí. Los cobertores. A ver. Los cobertores porque se queda sin batería. A ver, voy a enchufar el Lasca. Ahí, perfecto, ya está. El Lasca, bien, bien. Enchufado. Bueno, de lo que no hemos hablado es de las últimas cosas tuyas, que sí. Está lo de la serie de Nudo. Sí, pero a mí me encanta lo de la serie del Langui, tío. Eso que estás haciendo. Sí, no, es un programa de verdad que aconsejo a todo el mundo. Se emite los viernes a las 11 de la noche en la 1 de Televisión Española y es un programa de inclusión, ¿no? Y la verdad es que tanto el Langui como Jesús Vidal están de verdad para comérselo y es un programa muy, ¿cómo te diría yo? Para estos tiempos es que te suaviza el corazón, ¿no? Pues venga, vamos a ver un poquito, ¿no? Un trailer de ese programa. Soy el ministro de inclusión, soy yo. Somos la Agencia de Movilidad, Inclusión y Bienestar. Un organismo secreto del gobierno formado por agentes muy especiales. Buenas tardes, señor Montilla. Lozano, ¿y tu perro estará gozando con la jubilación? Engordando, señor. ¿Qué filete estás hecho? Me voy a ver al jefe, que me espera. Trabajamos infiltrados en las más altas esferas del mundo de la música, el cine y la política. Nuestra misión, conseguir la visibilidad, normalización e integración de las personas con discapacidad. Somos la mejor, principal y última línea de defensa contra la exclusión. Somos diferentes, pero iguales. ¡Carrasco! ¡Lo quiero para hoy! ¿Oído?
Hoy es a Caterina, que lo sepas. Hay que joderse con la discapacidad. El que faltaba. Aparque y siéntese. ¿A dónde va? Perdone, jefe. ¡Que va a romper la silla, leche! Ven, un poco de suerte. Ahí. Quítese la gafa para hablar conmigo. Montilla, Pineda y tú habéis hecho un magnífico trabajo en el programa Donde Comen Dos. Habéis llevado nuestro mensaje inclusivo a todos los rincones del país. Y la acogida ha sido tan buena que no lo han criticado ni en Twitter. Así que hemos ampliado la misión con Televisión Española por una temporada más. Bueno, ¿y Pablo? Bueno, el señor Pineda ha sido asignado a una importante misión que se ajusta a la perfección a sus habilidades. Confeccionar una guía inclusiva de restaurantes de cuchara. Mírele. Mírele cómo disfruta. ¿Qué le gusta al merme? Me duele perderlo. Pero si hay un hombre para esa misión, ese es Pablo. Tranquilo. No estará solo. Le he buscado el sustituto perfecto. Es uno de los mejores actores de España. Bardem. Banderas. Mario Casas. ¿Tiene un Goya? No, Mario Casas. Y lo más importante. No le importa como a Pablo que le confundan con el de campeones. Porque él es el de campeones. Montilla, le presento a su nuevo compañero. Ya sé que tiene pinta de Bartolo, pero créame, es uno de nuestros mejores agentes. Hola, Gandhi. Estoy muy contento con este nombramiento. Me vienen a la cabeza tres palabras. Inclusión, diversidad... Vidal, hijo, no es momento de discursitos, ¿eh? Ahora tengo mucho lío. Así que, ahuecando. Y recordad... Sí, ya sabemos. Diferentes, pero iguales. No, que guardéis los tickets. Que si luego no hay forma de justificar los gastos. Vale. Que Dios os bendiga, muchachos. Sois los mejores. Mucha suerte, chicos. Mola, está muy bien el programa. Mola. Se lo aconsejo a todo el mundo porque es un programa, ya te digo, que... Que es como una como aire fresco, ¿no? Aire fresco. Sí, mola. Este tiempo en el que estamos viviendo este cuento chino, en el que estamos sumergidos, ¿no? Está tomando el pelo, que está matando a tanta gente, ¿no? Pero bueno, vamos a ser más... Es que ya me ciego. Bueno, vamos. Yo ya soy medio ciego, o sea que... Vamos a ver, Enrique, que tú eres mi amigo, estamos aquí para hablar de cosas divertidas. Me encanta esta presentación de programa. ¿Hay algo más serio que el humor? ¿Hay algo más serio que el humor? No. Yo creo que no. Oye, Jorge, cuenta algo, coño. No, pero te estaba preguntando si el guión exige esa melena que te has dejado. La melena es un acto de rebeldía. Ah. Es un acto de rebeldía que... O sea, no me pienso cortar el pelo hasta que nos dejen de tomar el pelo. Y ahora le contestaría yo a nuestro querido Jorge. Jorge, si a ti sabes que te queda bien, el problema es que te dejas aconsejar por tus mujeres, o sea que... Entonces es eso, tío. Por favor, mandarle un beso a Olga, por favor. Un besito a Olga. Olga, ya. Olga, que es una crack. Yo hablo ruso un poquito. No quiere decir nada, pero un beso. Solamente sé decir un chiste en ruso. A ver. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice en ruso caerse por las escaleras? No lo sé. Kataplov. ¿Y viuda joven? No sé. La vagina seminova. No sé si lo va a entender ella, ¿eh? Bueno, y si lo entiende, tampoco a lo mejor va a ser de su. Os cuento uno de los últimos, pero tontos. Porque yo últimamente pues tengo chistes tontos. Que me lo contó mi compadre Pepito Moedano de Sevilla.
Oye, ¿tú sabes dónde se murió Jesucristo? Pues mira usted, yo creo que Jesucristo se murió en el hospital Virgen de la Macarena o la Virgen de la Esperanza. Muy mal, muy mal, muy mal. A ver, Pepito, ¿tú sabes dónde se murió Jesucristo? Dice, hombre, yo creo que se murió en el hospital de Barne. Muy mal, muy mal, muy mal. Y ya a Jaimito, famoso Jaimito. Y Jaimito, ¿tú sabes dónde se murió Jesucristo? Dice, hombre, profesor, Jesucristo se murió en la cruz. Dice, muy bien, muy bien. Dice, lo que no sé si fue en la Cruz Roja o en la Cruz Campo. Bueno, ese es de... ¿Qué? Vale, pues pégate tú el tiro, ya está, yo lo he contado. No, pero si me lo he pegado yo, mira. Dice, me dará un cuarto de pollo, dice, tú lo que quieres es una jaula. Bueno, vaya fin, son tonterías. ¿Y esto qué es? ¿Esto que estoy viendo ahora? Esto lo recuerdo, ¿esto qué fue? Sí, no, estas cosas musicales que hicimos. Esto es en el... Telepasión. Telepasión, sí, sí. Que hicimos juntos. Hicimos los chicos del Ministerio. Bueno, mira, me encantaría tener aquí, que ya lo haremos cuando venga Jorge a casa y lo grabemos y tal. Lo de las jotas, pero si te atreves, saco la guitarra y nos cantamos una, ¿eh? Por supuesto. Ya con guitarra y así. Con guitarra y así. Cuidado, que no sabes lo que has dicho, Jorge. No, en directo. Tiene que ser en directo. Yo a tu lado. Yo a tu lado. El retorno no llega. No compasamos. Do, re. Con el retorno no compasamos. Do, re. Está cansado, Jorge. El retorno impide coordinar bien las entradas y salidas. No me jodas que en el suelo. Ese es el tono normal, ¿no? Pero sí hay que salir. No me jodas en el suelo. Como si fuera una pirra. No me jodas en el suelo. Me gusta más aquello que decía. Yo te doy un consejo, amigo. Si te falla la Viagra, yo te doy un consejo, amigo. Ponte un piercing en la punta y un imán en el ombligo. Y un imán en el ombligo si te falla la Viagra. Es nítida. Te voy a decir una cosa al respecto a la Viagra, ¿eh? Que vamos, yo prefiero lo que me ha enseñado mi padre. Que si quieres que se te ponga eso como el cerro jumbenal, comer mucho pan. Si ¿cómo? Me pasa, comer mucho pan, hostias. Pan. Comer pan. Comer pan. Si me pasa que me echo una novia, digo, panadero, dame usted 12 barras de pan. Dice, abuelo, se le va a poner duro. Y usted también lo sabe. Porque las vinagras estas creo que vienen nada más con una intención. Engordarte el musculillo, pero se olvidan de todo lo demás. Que se olvidan. Dice, ¿cómo viene? No sé, tengo aquí un bultico. No se acuerdan de qué. Venga, te echo la canción, tica, que estamos ahí en directo. Venga, que estamos ahí. Vamos, Juanito. Yo, mi canción favorita es esta. Joan. Y sé por qué mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Lleva tu luz y tu olor por donde quiera que vaya y amontonado en tu arena guarda amor.
Curvo. Nos hemos quedado congelados. Sí, te habéis quedado congelados. Brindo por Montserrat. Brindo por Manuel Serrat. Yo también, siempre. Yo okay. Sé. No tienes nada, no te estás tomando nada, ¿eh? No. ¿Eh? No sabía que había que. No, no me he preparado, no sabía que en fin. Por favor, por favor. Estoy aquí a palo seco. A palo seco estoy. Estás a palo seco. Me estoy hasta mareando ya. Estás mareado. ¿Queréis creeros? Mira, fíjate, yo me encanta mi profesión, cantar y demás. Llevo 2 años y medio sin fumar. Y espérate, ahora pues. Espera. Venga, dale al tabaquejo. Y ahora para intentar cantar, tengo que pedir permiso. Al pulmón, tengo que calentar. O sea, se canta mejor si no se fuma, ¿no? Bueno, depende del cantante. Claro, bueno, te digo. Yo creo que Sabina no haría esas cosas que hace. Lo nuestro, duro. Lo que dura 2 veces de hielo en un whisky on the rocks. Eso no lo haría sin su cigarrillo, ¿sabes? Y esos cantadores de flamenco con ese finito en su mesa. Pero cante hondo. Ay, Dios mío. Es que nos hemos vuelto muy salubres. Los cantadores de flamenco llegan. Como decía Remolino, dice... Se está perdiendo la casta. ¿Desde cuándo se ha visto un cantador de flamenco con Fanta de naranja? Un cantador de cante hondo. Yo, para mí, yo respeto mucho flamenco, tío, pero uff, madre mía. ¿A ti se te ocurre? Yo no me entra en la cabeza. Hay muchos actores, compañeros actores, que son muy sanos, 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 muy sanos. Son muy sanos. O sea, uh-huh. Aquellos actores de Hollywood que desayunaban whisky antes de ir a rodar, míticos actores. Esto se paga al gimnasio a las 6 de la mañana y a las 8 empiezan a rodar. Es alucinante. Y luego se van a otra vez al gimnasio. Después de rodar, se van otra vez al gimnasio. Es una vida muy esclava, demasiado esclava. Bueno, me he dejado, a ver, querido Enrique, me he dejado las fotos de mi amigo Aldo Ventura. Ah, coño, tu mira. El crack. Madura, mira qué foto. Yo ya compré el pan a los minitos de Don Benito. A ver, otra. Mortadelo y Filemón. Y esto se lo monta el tipo. Cuéntanos un poco la historia de este hombre, coño. Pues este señor es un Facebook vidente que empieza a hablarme y me dice, oye, no te importa que yo haga. Mira. ¿Quién soy yo? Ay, Gamero, vaya vida que llevas y te ve así tu compañero de cuerpo. Bueno, ay, yo quiero esa foto. Te la pasaremos, mira. Juan, soy el tío vivo, nombre de una película. ¿Dónde va, Gamero? A Tocha, que llegó un chino que hace el tío así muy bien. No sé, siempre te pone cosas de igual. Lo de la película del barrio. No, el barrio. Ahí. A ver, aquí estamos. Saludos al Bermudo de Juan, que lo estéis muy bien, Enrique, está aquí y allí hoy. ¡Ole! Yo montando a caballo, macho, o sea, ahí con mi super espada. El caballero de la triste frijura, voy a tierra de Extremadura en Montijo, me compraré un botijo. De la triste fisura. Frijura. Bueno, pues estas son las fotos de Ignacio Ventura. Pues enhorabuena, Ignacio, muchas gracias. Me gustaría tenerlas. Te las pasamos, Enrique. Claro, muchas gracias a ti, que se nos han hecho ya las 14 y 8. Joder. Muchas gracias. Nos ha pasado el tiempo volando vengo. Muchas gracias, Jorge Camba. A vosotros.
A ti, Juan, no, es mucho, un placer. Muchísimas gracias a los dos. ¿Se ha llevado? Bueno, aquí estáis invitados cuando queráis, ¿vale? Ya, pero si lo que queremos es que nos adoptes. Lo que queremos es que nos adoptes. Que queremos que nos adoptes. Y os venís y os adopto. Que me han propuesto además una cosa, hacer una cosa en un teatro. Necesito adopciones como las vuestras. Muy bien, Juanito. Muchas gracias por todo. Luego, yo me lo he pasado a teta, te lo digo en serio. Yo también. Esto habrá que repetirlo, pero hay que repetirlo. Pero con Jorge se coja un vinito o algo para poder brindar y esas cosas. Pues dije, le hemos pillado ahí. Un poquito fuera de juego. Soy más sufrido que el Gris Marenco. Jorge, Juan, a vuestra venga, salud. Oye, mira. Para amigos, mí fue una sorpresa llamar anoche a Jorge y decir, oye, ¿puedes estar ahí? Sí, vale, pues de puta madre. Amigos, próximo Bermud, el sábado próximo. ¿Sabéis a quién tengo? A Paco y Maite, que son unos chicos que hacen los sketches en Facebook. Ah, muy simpático. ¿Sabes que sí, son muy simpáticos, sí, además van a venir. Muchas gracias. Bien, pues el próximo sábado tengo a esta gente, ¿vale? Tenemos que comer un día, ¿eh? O sea, sí. Esto es muy importante. No, nos vamos pues, sí, todo el día. Enrique, un día nomás. Ah, o sea, día. ¿Te quiere venir el sábado? A ver si nos dejan salir de Madrid. Eso okay. También. Pero, si es que nos tienen pesos. Yo te recojo con el coche, que llevo sirena. Ah, bueno, pues ya está. Pues si tenemos la sirena colocada. Ya tienes la opción. Yo ya te he dicho que te vengas para aquí. ¿Ah? Yo ya lo tengo apuntado. Lo que pasa es que ahí sí, ya te digo, coincide todo. Ya. Ahora, de momento, nos tienen aquí confinados. Bueno, pero yo creo que el campo estos chiquillos, bueno, había que confinar a los políticos, ¿me entiendes? Pero bueno. Bueno. Yo en mi pueblo dicho, no estamos confinados. En mi pueblo del no estamos parte confinados. De guerra pasó. ¿En tu pueblo qué? ¿Cómo dices, Jorge? No estamos confinados aquí. No estamos confinados. Ah, ¿no estáis confinados en Torrelodones? Ah, es que los ricos sois así, oye. Qué rico, macho. Qué rico. Bueno, en Torrelodones ahí no hay más, qué ricos. Yo lo que digo es que a mí ya no me encierra nadie. Y lo digo sinceramente. Me estará viendo, pues, supongo, un montón de gente. A mí encerrarme no me encierra nadie. Claro. Porque mientras haga las cosas bien... Claro. Y con... Bueno, pues nada, pues nos vemos pronto, ¿no? Pues claro que sí. Impersos. Oye, un saludo a todos los que nos estáis viendo. Alex, también un saludito. Y eso, un saludo también para nuestro querido Alex. Brindamos por Alex. Dime. Ahí está, Alex. Grande, gracias, Alex. Venga, campeón. Chao, amigos. Chao a todos. Besitos, un abrazo fuerte. Gracias. Un abrazo. Chao.